Diputatu nagusia, Mondragoneko presidentea, irakasleak, ikasleak, Jaun Andreok, egun on denoi eta eskerrik asko etortzeagatik. Gaurko jardunaldian bi zati edukiko ditugu. Lehenengo zatian Markel Olanok, diputatu nagusiak, etorkizuna eraikiz programa aurkeztuko du. Eta bigarren zatian, pertsonen partaidetza lehiakortasun giltzarri gizari buruz, proiektuen aurkezpena eta mainguru bat edukiko ditugu. Azteko eskerrak eman nahi dizkiot diputatu nagusiari, etorkizuna eraikiz programa aurkeztera unibertsitatera etortzeagatik. Bi helburu nagusi ditu etorkizuna eraikiz programak. Lehenengoa, Gipuzkoa lehiakorrago eta iraunkorrago bat garatzea, eta bigarrena, Gipuzkoak bere erronkei aurre egiteko duen gaitasuna sendotzea. Programa Mondragon Unibertsitatean aurkeztean, Foru Aldundiak berresten du Gipuzkoako erronka ekonomiko eta sozialetan aurre egiteko unibertsitateak inplikatzea nahi dituela. Mondragon Unibertsitateak eragile aktiboa izan nahi du Gipuzkoako etorkizuna lantzen eta garatzen. Gure sustraiak hemen daude, eta Foru Aldundiak bultzatutako eta Gipuzkoarentzat interesgarrian dien programa eta ekimen guztietan hartu izan dugu parte beti, aktiboki eta proaktiboki. Baina, etorkizuna eraikiz programaren bidez, Foru Aldundiak eta Mondragon Unibertsitateak haratago joan nahi dute, eta lankidetzarako eta koordinaziorako esparru egonkorra finkatu. Lankidetzaren xedea Gipuzkoako Foru Aldundiak sustatutako politika publikoak aztertzea, ikertzea eta hobetzea da. Eta horretarako unibertsitatearen implikazioa bultzatzen da. Como decía, un convenio que refuerza todavía más el papel y la implicación que quiere tener Mondragon Unibertsitatea en el futuro de Gipuzkoa. Un papel que ya se visualizó en la presentación oficial que realizó el diputado general ante la sociedad de este programa Etorkizuna Eraikiz. En aquella presentación, realizada en mayo, las universidades de Gipuzkoa gozamos de un protagonismo prioritario y tuvimos la oportunidad de identificar algunos de los retos o desafíos de Gipuzkoa. Así, en nuestro caso, mencionábamos al menos dos desafíos claros. Primero, el de la demografía y la falta de talento joven y no tan joven, necesidades o falta de talento que ya están empezando a aparecer en algunas de nuestras empresas, y segundo desafío que era aumentar la competitividad de nuestras empresas a través de la innovación tecnológica y la innovación no tecnológica. En este sentido, decíamos que Gipuzkoa y sus empresas necesitan más conocimiento, específico que les ayuden a competir en sus sectores. Dos desafíos, talento y competitividad, que Mondragon Unibertsitatea hace suyos y donde siempre hemos contado y queremos seguir contando con el apoyo de la Diputación Foral de Gipuzkoa a través de sus diferentes programas. Dos desafíos, el talento y la competitividad, que deben sustentarse, por supuesto, en las fortalezas de Gipuzkoa. Fortalezas como la de un tejido industrial muy arraigado en el país, fortalezas como las de un sistema universitario que dentro de un ecosistema de innovación, tecnología e innovación quiere y debe apuntalar la competitividad de las empresas de Euskadi y, como no, de Gipuzkoa. Ahora bien, unas fortalezas que no serían tales sin el compromiso y participación de las personas en sus empresas u organizaciones. Y no creo que en este ámbito de la participación de las personas en las empresas existan territorios o países más avanzados que Gipuzkoa. En Mondragon y en Mondragon Unibertsitatea pensamos que la participación de las personas en los diferentes niveles de la empresa es un elemento clave para la competitividad y la sostenibilidad de los negocios. Existen más ejemplos, además del cooperativismo en Gipuzkoa, con diferentes niveles de participación, pero en casi todos estos ejemplos creo que coincidiremos que la participación de las personas en las empresas
sin ser algo que asegure la competitividad, sí es algo, sí es un elemento clave para su competitividad y su sostenibilidad. En este sentido, y entendiendo que esta participación de las personas, entendiéndola como una fortaleza del tejido empresarial guipuzcoano, la Diputación Foral de Guipúzcoa y Mondragón Universitatea hemos priorizado una línea de actuación e investigación sobre la participación de las personas en las empresas. Una línea que analice e impulse esta participación como elemento de competitividad y sostenibilidad de los negocios. Una línea que en la segunda parte de esta jornada tendremos oportunidad para profundizar. Nire aldetik, hasi naizen bezala, bukatu nahi dut, eskerrak emanez. Eskerrak diputatu nagusiari, Mondragon Unibertsitatean jarritako konfiantzagatik hitzarmen honetan, eta baita ere beste hainbat proiektuetan. Eskerrik asko ere bai, gaur hitzaldian eta mahai inguruan parte hartuko dutenei, eta ona etorri zareten guztiei. Benetan, mila esker eta orain diputatu nagusiari emango diot. Eta, Markel. Bueno, egunon guztioi. Ez dakit atzekaldekoa ondo ikusten den, igual argi bat izaduta posible balitz. Ez dakit nola egiten den hori. Ikuste duzu, eh? Hola beto, ez? Bueno, aberrez ez duen lo hartzen, astelen honetan, eh? Bueno, egozen kasuetan, ni saiatuko naiz labur-laburu egiten, nire azalpena. Guke Gipuzkoan, dakizuen bezala urtebete dara magu legealdi honetan, Foru Aldundian, urtebete. Eta urtebete honetan, egin genuen, hasiera-hasieran egin genuen azterketa bat, etzen abakarrik Gipuzkoaren inguruka, iziko. Ez dela Euskal Herri osokoa, eta nik esango nuke mendebaldeko gizarte aurreratu dut guztien egoera. Eta da, justu nola mundu politikoak, erakundeek bizi dugun krisi bat. Eta krisi horrek oinarrian daukana da gizartearekin deskonexioa. Alega guk une honetan hiritarrekin erakunde bezala, daukagu zailtasuna handia, pixka bat, enpastatzeko, komunikazio bat edukitzeko, konfiantza balantzeko. Geroz da, mesfidantza handiagoa dago, eta horrek eragiten dio gure politika publikoetan. Eragiten du hauteskundetan, alderri politikoei, baina gero erakundeei ere bai. Eta hor duen kontua da, guk egin genuela hasiera-hasieratik ikusita hori zela problema handia zela, egin genuen inkestatxo bat, jakiteko Gipuzkoak eta hiritarrek ze ikuspegi zeukaten politikari buruz, eta gauza batzuk oso deigarriak zeuden. Besteak beste, jendearen 85%-a baino gehiago esaten zigun, erakundeen eta gizartearen, hiritarren arteko harremana beste modu batean antolatu bartzala. Hori lehenengo goza, ez? Eta gero, jende askok zeukan nabarmentzan ze importantzia ematen zioten etorkizunari. Eta ze kezkazokan jendeak etorkizunari buruz. Galdera bat zan, espreski egiten zan, Gipuzkoaren etorkizunari buruz kezkazokan jendeak. Eta jendeak esaten zigun, 80-an inguruan edo, batetik 10-ra, 8 bat ematen zioten Gipuzkoaren inguruan, Gipuzkoari buruz, eta Gipuzkoaren etorkizunari buruz jendeak zeukan kezka. Eta hori Gipuzkoari buruz, jendeari galdetzen zitzaionean, norberaren etorkizunari buruz, eta bere familiari buruz zeukan kezka, etorkizunaren inguruan, hori izan izugarria. Eta bat ipat aspektu ekonomikoetan. Beraz, gu daukagu gizarte bat oso kezkatua bere etorkizunarekin, bere semea laben etorkizun ekonomikoarekin, neurrendu batan, langabezia lotuta. Eta daukagu jende bat kontzientziarekin erakundeak ez daukatela, ez kezkarik eurekin, ez da ere lotura egoki bat hiritarrekin. Hori da, hori izan hasierako radiografia. Ondo dago hori objektibatzea, ze dana daukagu pixka bat inpresio hori, baina gero hau ja inkesta batean ingen duen lotu eta ondo objektibatu. Hasieran horrekin ingen duen, ez? Gaurko programa horrek eragin nahi die eta erantzun nahi die bi planteamentu nagusi horiei. Bata da, kezka etorkizunaren inguruan, eta bigarrengoa da, ze harreman eduki behar dugun gizartearekin. Etorkizuna eraikiz, pasatzen balin badugu pixka bat... mila esker. Arnik ingo dut, eh? Etorkizuna eraikiz tresna bezala, hasten da erakunde publikoek daukagun bete behar batekin, obligazio batekin, da da, etorkizunari begiratzea. Gaina, erantzunez, gizartearen kezka horri, ez? Orduan, niko egon daukat, gu egon ginela, nire honi diputatu nagusi bezala egon itzan, 2007 eta 2011 artean baita ere, eta garai hartan genuen prospekzio lan bat. Ez? 20 urtera begira, Gipuzkoan ze perspektiba zegoen.
egin genuen lan oso sakon bat, gero txosten mardul bat gauzatu genuen, eta txosten hori sartu zen kajoian eta gaur arte. Prospekziako lanak, igual bakarren bat hemen aditua izango da, eta barkamena eskatzen diot, ez, horregatik. Baina esan eta erakunde publikoen ikuspegitik, zuk egiten duzu totxo handi bat, eta gero horren erabilera praktikoen ikuspegitik, rekorri du hainbeste ere ez dauka. Nahiz eta oso beharrezkoa da egitea. Baina guk eduki genuen esperientzia aurreko legealdian izan zen, mugatua. Ejertzizio egokia da, baina rekorri dua ez dauka oso handia. Orduan, etorkizuna ere egizek erantzuten dio prospekzio planteamentu horri, baina galdera ez da horren beste hemendik 20 urtera ze pasako dan Gipuzkoan. Baizik galdera da, urrengo 10 urteetan zer egin behar dugun Gipuzkoan. Ikusten duzuen bezala, ezagutzatik goaz ekintzara. Orduan, gu daukagun intuizioa, ez dakit ondo aterako da, baina gabenukan intuizioa zen, hemendik aurrera egiten ditugun hausnarketa guzti horiek, eraman behar gaituztela proiektu pilotoak egitea. Eta ekintzetara. Beraz, ja ez da totxo bat, kajoian sartuko dena, baizik saiatuko gara, taleginduko gara, martxan jartzen proiektu batzuk. Orduan, ja orientazioa praktikoa da. Eta nik uste hori berritzailea dela, nik ez dut askotan ikusi horrelakorik, bat ipat prospekzio lanetan jarduten dugun, eta erakundeen enfoke horretan. Orduan, lehenengo pauso arriskatua da. Bueno, ja gauzak egin behar ditugu, proiektu konkretua jarri behar ditugu martxan. Orduan, etorkizuna eraikiz planteatzeko momentuan, optika hori hemen reflejatzen da estrukturan bertan. Gu daukagu eskubita hemen ikuste duzu bezala Gipuzkoa taldean, eta hemen ikuste duzu 10 urtera begira Gipuzkoa 2026 plan estrategikoaren garapena. Hori ze izango da? Erantzun, galdera, lehena induan galdera horri erantzutea. Urrengo 10 urtetan guztere egin behar dugu Gipuzkoan. Orduan, guk egin duguna da, gizartearekin harreman konkretu bat, proposamen konkretu bat hartu, gizartearekin harremana edukitzako. Orduan, ez da izango Foru Aldundiaren hausnarketa bat, bezik izango da, Gipuzkoako iragile importanteenen eta Foru Aldundien arteko elkarrizketa baten ondorio bat. Beraz, jarriko ditugu martxan gutxo gara bera, lau talde nagusi, dauzkagun erronka nagusien inguruan arloka, eta talde horiek jarriko dute hausnarketako motor bat martxan. Hor, nabardura bat, orain arte eduki dugu baita ere erakundeetan harreman bat erakundeekin. Baina izan da pixka bat, finantziazio harreman bat eta harreman diplomatiko bat. Alegia, erakunde bakoitza bilatzen zuen ordezkari bat, eta ordezkari horrekin mantentzen genduen erakundeak bere harremana, eta gero programa zeuden da erakundeak egiten zituen finantziatu programa horiek. Orain ikuspegi aldatu egiten da. Orain jartzen dugu jendea, sukaldean, elkarrekin partekatzeko ze esperientzi piloto martxan jarri behar ditugun. Elkarrekin erabakitzen dugu hori. Eta gero gainera harremana ez da diplomatikoa. Guk eskatuko diogu erakunde bakoitzari, baita ere Mondragoni, MEURI, DNI eskatuko diogu, pixka bat, belaunaldi berri bat inkorporatzeko refleksio horretara. Alegia, une honetan, Euskal Herri osoan, eta gurean baita ere, belaunaldi aldaketa batek ekarri duena da, une honetan, erakunde diferentetan da elkarteetan, jende gazteago bat ari dela kudeaketa egunero eramaten aurrera. Orduan, guk ez dugun nahi erakundeekin harreman diplomatikoa, nahi duguna da une honetan, erakundeetan, lanean eta erabaki ekartzen ari den generazio horrekin konektatu. 40 urte inguru, nila zartxegoa naiz, bueno, esan ezagun 40 eta 50 urte inguruko jende hori ez, eta gero ez da zarragoa izan, orduan da pixkat margena gora gobatatzen zu ez, baina bueno, todo kaso, jende berri horrekin harreman eduki nahi dugu, eta gainera jende horrek orain arte ez du eduki harreman handirik erakundeekin. Bere erakundean dago lanean, inkorporatu da, baina ez dugu eduki kapazitatearik horren, jende horren, gazteago horren esperientzia inkorporatzen gure erakundeari eta oroak gizarteari. Beraz, pixka bat, jende berri hori, gazteago hori, inkorporatzea ekintza publikora. Hori da erronka. Orduan, Gipuzkoa taldeanek martxan jartzen du hausnarketa hori, elkarrekin egiten duguna, eta horrek elikatu beharko luke bigarren hanka. Eta bigarren hanka izena du Gipuzkoa Lab, eta Gipuzkoa Labek martxan jarriko lituzke proiektuak. Sortzen joango dira Gipuzkoa taldeanek, eta ejekutatzen joango dira Gipuzkoa Laben. Horren prozedura hori izango litzateke pixkat. Guk ez genuen hasi nahi
Zerotik, eta orduan guk foru aldundi bezala proposatu ditugu lau atal, o lau arlo, proiektu pilotoa martxan jartzeko, gero azalduko direnak. Baina, edozen kasutan, prozedura berez, lehenago esan dudan hori izango da. Eta orduan, ikusirik bizuta behar zeintzu diren, gero dauzkagu zeharka, zeharlerroka ibiltzen diren hiru dinamika baita ere. Dinamika eta struktura guzti horretan. Hiru zeharkako ekimen martxan jartzen ditugu, lehenengo izango litzateke nazioarteratzeko sarea. Guk uste dugu oso importantea dela nazioartean dauden esperientziak baita ere gurekin konektatzea, ezagutzea zeintzu diren praktika honak, horiek gurekin lotzea, gero ejemplo bat beste jarriko du, baina ezen kasutan nazioarteko referentzi hori kudeatzeko tresna bat jarri dugu. Bigarrengoa gaurko aurkezpenarekin lotuta dagoena bete-betean, eta da ikergune egitura, hor egiten ditugu unibertsitate guztiak inkorporatu, etorkizuna eraikitzen dira. Beraz, hasiera batean behintzat gaurkoan horri helduko diogu ikerguneri. Eta gero, hirugarren zeharkako lerroa izango litzateke gizarteratze prozesua. Nahi dugu egiten ari garen guztia gizartearekin komunikatu eta gizarteari jakinarazi. Beraz, hor ere badaukagu ari bat gizartearekin mantendu nahi duguna. Hori izango litzateke pixkat egitura, bi zutabe nagusi eta zeharlerroako hiru elementu ohi du ekimen diferente. Eta horren joango gara Gipuzkoa labera. Gipuzkoa laben ikustu duzuen bezala dauzkagu, lau guk egin genduna ejerzizioa da, ze debate daude momentu honetan pil-pilean gure gizartean. Eta orduan, egin genituen lau elementu mahaigaineratu, gure ustez behintzat, gure kudeaketan egunero kezkak eta orduak kentzen dizkigutenak, ez bakarri gure, baizik nik uste genuke gizarte osoari. Bata da, enpresan, barruko giroa, bigarrengoa da, berdintasunaren, genero berdintasunaren auzia, gure lurraldean, hirugarrengo izango litzateke gizarte politikak eta gizartearen zahartze prozesua, eta horre dauzken ondorioak, eta laugarrengoa da euskararen normalkuntza eta azkenan hizkuntzaren berdintasun dinamika gure lurraldean, eta gure herri osoan. Orduan, horietatik bat bakoitza hartuko unibertsitate batek. Eta kasu honetan Mondragonek bere gain hartuko duena da lehenengoa, parte hartzearena. Egingo ditut beste hirua pixkat aipatu, oso labur, ze gero lehenengoa ikerlariak eta eurek gehiago jorratuko dute. Ze eskuartze edukiko dugun, batik bat enpresen barneko giroaren ikuspegitik, eta hor zenbait arloetan. Hor, bigarren puntuan, kontziliazio arlo horretan, gu daukagun irakurketa da, gure gizarteak balio batzu dauzkala, berdintasunaren inguruan, inkestetan, egiten lehen badaztu inkesta bat, jendea oso aurrerakoia dela, nik esan gonduke, ironi pixkatekin, oso progea gerala, baina gero, egunerokoan, gure etxean, gure enpesetan, oraindik ere desberdintasun uztigarria dagoela genero ikuspegitik gure gizartean. Beraz, ezko gula problema estrukturalak. Eta problema estrukturalak gainditzen joateko, tresna importantenetako izan badala, enpresa. Orduan, arlo honetan jartzen dugun, martxan jartzen dugun lehenengo esperientzi pilotoa izango da justu, kontziliazioaren, berdintasunaren inguruan, 10 enpresa hartu Gipuzkoan, enpresa industrialak, neurri handi batean, nahi genuke, eta hoietan, bakoitzean, esperientzi pilotoa martxan jarri. Pixka bat, gainditzeko edo hobetzeko berdintasun indizeak, eta ez dakit hemen daukadan, uste ja ez diatela gaur ez da tokatzen, baina eozen kasutan beste unibertsitateekin jorratu behar duen unibertsitatea, Euskal Herriko unibertsitatea izango da, eta horren aurkezpen hori egin genuenean, aipatzen nuen nola, guk Europako herrialdeekin parekatuz, berdintasun indize dezente hona daukagula. Baina dauzkagula iparraldeko lau herrialde gu baino indize hobea dauzkatenak, eta 10 puntuko diferentziko indizea dauzkaten. Beraz, iparraldeko herrialdeen artean dago kultura bat berdintasunaren ikuspegitik, eta gu askoz ere atzeago bat. Adibidez, hoien gandik ikasi egin beharko genuke, eta hoiek dauzkaten praktika honak, saiatuko gara jartzen, martxan jartzen, besteak beste, 10 enpresa horietan eta inzidentzia 500 langile eta eratzea nahi genuke. Beraz, ikusten duzuen bezala esperientzi pilotoak dira relevanteak eta nahi genuke izatea transformatzaileak. Ikusten dugulako Gipuzkoa enpresa lurralde txikia dela eta 10 enpresetan 500 langilek horrelako esperientzia izatea izango dela eredu importante bat, eta transformazio puntu importante bat. Gero, gizarte politiketan, zahartzaroa arlo horretan guk uste dugu berrikuntza gehiago behar duela elementu importante bat, eta berrikuntza arlo horrek gainera ekarriko duela
sektore industrial berri bat osasunaren inguruan indartuko dela gurean. Orduan guk uste dugu horrek behar duela gune bat eta proiektu bat. Erantzuteko bizi dugun transformazio sozial eta soziologiko oso importante bati. Baina hori inbar dugu modu proaktiboan, modu positibo batean, eta gure enpresak, gure industriak erantzun egin behar dio baita ere zahartze prozeso horri, eta horrek ekarriko du enpresa berri bat eta produktu eta zerbitzu berri batzuk. Eta gero, laugarrengoa, ikusentzunezkoen arloan, guk uste dugu euskararen normalizazioak, orain dela oso gutxi atera da soziolinguistika inkesta berri bat, eta hor ikusten da zein den evoluzioa bati bat ezagutzaren ikuspegitik. Eta gure herri honetan izugarrizko jauzia egin dugu. Edozein kasutan ezagutzatik erabilerara egin beharreko pauso horretan hor dauzkagu ahuldade nagusiak. Eta hor ikusten dugu ikusentzunezko edukiak oso papel importante daukagela. Eta hor nahi genuke, neurri handi batean tabakaleraren inguruan, hor motor bat indartzea ikusentzunezkoak propioak sortzeko. Eta hori behar dan bezala aztertzeko, ikusten dugu bezala gainera, konsumoak aldatzen ari dira, telebistatik, pantaia diferentetara goaz dira, interneten eta sortzen diren aukera berriekin, konsumoak aldatzen ari dira, hori gu nahi dugu jakin, benetan hori nondik nola dihoan, eta egokitxu herri bezala horri. Eta orduan, bukatzeko, izango litzateke, ematen didan, jesta. Nik apuntetxo bakarrik honen inguruan, Mondragonek pibotatuko duen proiektua, Mondragonek parte hartuko du beste eragile batzun artean, hor ere nahi genuke langileen parte hartzea enpresan bultzatzea, Gipuzkoan 10 enpresetan, eta horrek inzidentzia eukitzea 500 langileengan. Genero aldetik ikusten genuen eskema berdinarekin. Hori ere ikusten dugu izan leitekela esperientzia transformatzaile bat. Eta hor guk ikusten duguna da, lehenago erretore jaunak esaten zuen, ez? Nola horrek lehiakortasunean hobetu dezaken, guk uste dugu une honetan Gipuzkoako enpresetan dagoen barne giroa asko dagoela hor hobetzeko, giro horretan, eta mesfidantza asko daukagula, eta mesfidantza horrek zama handia ezartzen diola baita ere eraginkortasunari eta kompetitibitateari, hori objektiboa da, baina ez dugu ahaztu behar baita ere daukagula deslokalizazio arriskua handia gure lurraldean. Eta enpresa asko saltzen ari direla. Eta saltzen ari dira, besteak beste, ez dauzkagulako elementu batzuk, estrategia batzuk, gure enpresak behar dan bezala errotzeko. Eta langileek parte hartzea, ez bakarrik kudeaketan edo irabazietan edo mozkinetan, baizik baita ere parte hartzea kapitalean bertan, izan liteke elementu bat, errotu dezakena gure enpresa gure lurraldean, etorkizunari begira. Beraz, oso dinamika komplexu bati erantzuteko tresna xume bat izan liteke. Horren, hainbeste ematen diogu, hain importantzia handi ematen diogu honi, nun une honetan Foru Aldundian 4 programa paraleloan dauzkagun, horri elikadura emateko. Bat hau, Gipuzkoa Lab, bigarren goizango litzateke foru arau bat fiskalitatea ikuspegitik prozesu horiek indartzeko, hirugarrengoa daukagu zera finantza entitateekin parte hartze prozesu horiek indartzeko zera esan dezagun konbenio bat edo akordio bat, finantza entitateak finantziatzeko, eta laugarrengoa sustapen ekonomikoko departamentuak daukan lerro bat, diru laguntza lerro bat horri aurre ateratzeko. Beraz, 4 tresna dauzkagu langileen parte hartzea sustatzeko gure lurraldea. Baina nik uste dut honek ikuspegi estrategiko ikuspegitik edukiko duela kriston papera. Zergatik, nahi dugulako berritzaileak izan eta nahi dugulako ambiziozko katu. Eta horretarako behar duguna da, efektibamente ezagutza sortu, esperientzi konkretua martxan jarri, ezagutu jakin horiek ze emaitza daukaten, eta biztan da, arlo horretarako ezinbestekoa da, unibertsitateak bere ekarpena egitea. Eta horrekin, nik bukatzeko azkeneko hausnarketa bat, hauek dira lehenengo 4ak, eta nahiko nuke hori biderkatzea, ez dakit 10 bider edo ez dakit zenbat bider. Alegia, nik aurrekon Euskarriko Unibertsitatean erabili duen irudia zen, harremana Foru Aldundiaren eta Unibertsitatearen artean aldatu egin behar dugula guztiok. Eta ja dagoeneko harremana ez dela Foru Aldundiak behar bat ikusten du eta Unibertsitateari eskatzen dio hor parte hartzeko, eta Foru Aldundiak finantzatu egingo du hori. Baizik, nahi genuke, unibertsitateak berak jakitea, bere ustez eta atal bakoitzean, zeintzu diren etorkizunari begira egin behar ditugun apustu nagusiak, horiek alegindu daitezela eure bakarrik edo kolaborazioan beste elkarte batzuekin gauzatzen proiektu horiek, eta elkarrekin denak aurrera ateratzen adibidez Gipuzkoa Laben bitartez.
Beraz, ja dagoeneko harremana horizontala da. Elkarren artean egiten ditugu hausnarketak, eta gu gainera, adibidez, lehen adosan dut parte hartzeko deialdi badaukagula, deialdi horretan, nahi duguna da eragile diferentek euren artean proiektu batzuk gauzatzea, eta hori landuko lagunduko genituzke. Beraz, ja ez da Foru Aldundia, ez da pixka desango zen duke, ez da prozesu honen jauntxoa. Baizik, guk parte hartzen dugu gainentzeko guztiekin batera, eta interesa daukagu gainera eragileen artean, euren artean, ba, sinergia horiek, elkarlan horiek, martxan jartzea. Hori da pixkat, nire partetik bezala ez dakit asko luzatu nahi zen, baina hori da nire sarrera eta hortik aurrera ba, jarraituko dugu. Eskerrik asko. Igual, argia piztea baldin badaukagu. Argia pizterik badaukagu segundu baten, bai, listo. Bueno, ba, eskerrik asko diputatu nagusia, aurkezpenagatik, eta rektoreak azaldu duen bezala, bigarren zati honi pauso emateko David Sánchez, Mondragon Unibertsitateko MIC ikerteiko zuzendariak, etorkizuna eraikiz programa honen barruan, Mondragon Unibertsitateak abian ipiniko dituen proiektuen aurkezpentxo bat egingo dugu. Bueno, ba, egunon eta eskerrik asko izan mateagatik. Bueno, 10 minutu dauzkat, gutxi gora bera, erretoreak eman dizkita 10 minutu pixkatitze egiteko gu eta taldean ingo ditugun ekintzen ba, pixka bat. Uste eta tal honen parterik garrantzitsuena mai ingurua izango dela eta bertan hitz egingo dugu partaidetzaz zabal. Baina bai nahiko genuke esplikatzea orain ba, bost hildotan zertan lan egingo dugun epe ertainari begira. Bueno, decía que la parte más importante de esta segunda parte de la presentación está relacionada con la mesa redonda en la que vamos a hablar de participación, pero que aquí sí que me gustaría hablar un poco de las líneas de actuación que vamos a seguir en el equipo de investigación respecto al tema de la participación. Simplemente, por contextualizar, dos elementos. Uno primero es que, bueno, pues como ha dicho el diputado general, lo que vamos a trabajar lo vamos a hacer en coordinación con la Diputación, en el sentido de que no es un proyecto de investigación al uso, sino que vamos a estar colaborando con la Diputación para que las acciones sean lo más efectivas posible para todos nosotros. Y un segundo elemento de contextualización es que cuando hablamos de participación en este equipo de trabajo, cuando hablamos de participación, lo vamos a hacer desde una perspectiva integral, es decir, cuando hablamos de participación en gestión, participación en resultados y participación en el capital o en la propiedad, ¿no? Tenemos una perspectiva integral de este fenómeno. ¿Qué líneas de trabajo se van a abrir? De forma muy breve diría que vamos a abrir cuatro líneas de trabajo principales. Y bueno, más que abrir, vamos a continuar, ¿verdad? Porque el tema de la participación ya llevamos tiempo trabajando, nosotros, la Diputación, el resto de agentes que están en el territorio. Pero en esta continuidad yo hablaría de cuatro líneas de actuación. Una primera estaría relacionada con generar una sistemática de monitorización de la participación. Es decir, bueno, hacemos muchísimas cosas, tanto desde la universidad como desde las instituciones públicas, para facilitar la participación y necesitamos monitorizar si sobre cómo es el estado de la participación, va mejor o va peor. Por lo tanto, vamos a desarrollar una sistemática de forma que sacar fotografías sobre este fenómeno del territorio que nos permitan entender si estamos progresando o no en este ámbito, una fotografía que sea amplia, que sea integral y que sobre todo nos permita tomar decisiones a futuro de qué acciones ponemos en marcha para ir mejorando este tema de la participación. No se trata solo de diagnosticar, sino se trata también de ayudar a toma de decisiones para ver cómo mejoramos tanto desde las políticas públicas como desde la universidad, etcétera, en este tema. Ese va a ser un primer camino que vamos a recorrer. Un segundo camino tiene, como base tres palabras clave: empresa, evidencia empírica y participación. Y yo diría que aquí hay dos subobjetivos. Uno primero, lo que vamos a tratar es de establecer las relaciones, como digo, desde el punto de vista de la evidencia empírica, entre la participación, la competitividad, porque todos, a veces por militancia, a veces porque vemos evidencias a nuestro lado en los espacios donde trabajamos, vemos que la participación es positiva, pensamos que ayuda a la organización a ser más competitiva, pero todavía nos falta ese conjunto de datos empíricos concretos
objetivos que nos permitan establecer relaciones claras entre la participación y la competitividad de las empresas. Eso es difícil en el sentido de que la participación es un concepto muy amplio, muchas veces muy intangible, pero creemos que es posible al menos avanzar. Con eso tendremos argumentos para que las empresas se animen aún más a incorporarse a este movimiento de la participación. En este tema de lo empírico vamos a trabajar un segundo aspecto también, y son las palancas o los factores clave de éxito hacia la participación. Es decir, si yo preguntara aquí cómo se fomenta la participación en una empresa, pues todos tendríamos nuestra receta, ¿verdad? Pero tampoco tenemos muy claro cuáles son exactamente, y ya digo, desde un punto de vista objetivo, y desde un punto de vista lo más específico posible, no tenemos la prueba o la evidencia de cuáles son esas palancas y de cómo inciden en la participación y entre ellas para fomentar la participación, ¿vale? Entonces, una vez más, haciendo un énfasis en el tema del objetivo, de lo empírico, pues este segundo apartado va sobre eso, ¿no? Sobre los factores críticos de éxito de la participación en el mundo empresarial, ¿eh? El primero, recuerdo, que era, sobre todo está relacionado con cómo incide la participación una vez que la hemos conseguido en la competitividad, ¿no? Alguna vez a mí me han llegado a preguntar, ¿y esto de la participación cómo se ve en la cuenta de resultados? Bueno, no sé si llegaremos a tanto, pero sí que intentaremos encontrar cosas objetivas para animar a las empresas a recorrer este camino de la participación. El tercer gran bloque, hemos hablado de un bloque relacionado con el territorio, de cómo hacemos esa fotografía de territorio, sobre todo importante, se me ha olvidado comentar, de cómo hacemos esa fotografía de forma que sea comparable con otras realidades europeas y de otros lugares. Vemos que en Europa hay cada vez un movimiento mayor hacia la participación, y a la hora de compararnos tenemos dificultades, ¿no? Porque ¿cómo nos comparamos, ¿no? ¿Con qué datos, con qué evidencias nos comparamos con otros territorios? Bueno, pues también en ese primer bloque intentaremos establecer esa sistemática de comparación, ¿vale? Decía, el segundo bloque, empresa y empirismo. El tercer bloque está relacionado con la sociedad. Necesitamos hacer entender a la sociedad de la importancia de la participación en la empresa. Para eso vamos a desarrollar actividades divulgativas. Sobre todo las más importantes estarán relacionadas con la redacción de 6 casos, metodológicamente bien pensados, para que sirvan para difundir el conocimiento sobre el tema de la participación en el ámbito educativo, ¿vale? Queremos construir casos y queremos que esos casos sean metodológicamente potentes, educacionalmente potentes, para que lleguemos al mayor número de personas posibles y les expliquemos, sobre todo a nuestra gente más joven, de la importancia de la participación. Estamos pensando en elaborar unos 6-7 casos y bueno, pues con ello lograr ese objetivo de difusión. Y el cuarto bloque de acciones que vamos a poner en marcha está relacionado con el futuro. Y si el primero tenía por objetivo el territorio, el segundo trabaja sobre empresa, el tercero trabaja sobre sociedad y sobre todo sobre la gente más joven en la sociedad a través de esos contenidos educativos, el cuarto lo que queremos es que sea un poco para todos nosotros, porque lo que vamos a tratar es de ver, bueno, por dónde va a discurrir el futuro de la participación. La economía está cambiando a toda velocidad, los mercados cambian a toda velocidad también, y lo que vemos es que los modelos empresariales tienen que adaptarse a toda esa velocidad, ¿no? ¿Qué papel va a tener la participación en los nuevos modelos de gestión? ¿Cómo la tendremos que entender? O dicho de otra manera, ¿qué deberemos de cambiar en nuestra forma de entender la participación para que, digamos, encaje perfectamente con esos modelos de gestión que parece que van a ser competitivos? Por ejemplo, se habla mucho de modelos de gestión que permitan la agilidad y a veces la participación no da agilidad, sino que ralentiza, por ejemplo, ¿no? Es un debate que está encima de la mesa. Bueno, ¿cómo van a casar esas dos realidades? ¿Cómo vamos a hacer modelos de gestión del siglo XXI y cómo incorporamos la participación en todos ellos, ¿vale? Y eso es un poco, de forma rápida, los bloques detrás de esas acciones. Hay una serie de objetivos, de líneas de acción, de estudios concretos, etcétera, que si alguien tiene interés en conocer, pues bueno, pues que se puede poner en contacto con nuestros grupos de investigación y saber más sobre ellos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, por aquí un poco van a ir las líneas de investigación. Ya digo, para mí también es muy importante remarcar que iremos en consonancia con la Diputación para poder sacar el mayor beneficio posible de todo ello. Más cargas por ahí. Ondo iruditzen baldin bazaizue, momentu baten maikideak gerturatuko gara mai ingurura. Ondo baten.
guztiak. Ezkin motzago ere. Que nos quita lo que iba. Bueno, pero no, no nos prohíben repetir, ¿no? Bueno. Sebas, igual le ardiendo. No, igual David. No es fuerte, ¿verdad? Ah, ya, pero por ir más rápido. Bueno, ba, oso ondo, eskerrik asko David aurkezpenagatik berriro. Esan bezala lehen rektoreak ondo azaldu duen bezala bigarren fase honetarako mai inguru bat antolatu dugu eta mai inguru honetan gurekin izango ditugu lehen esan bezala David Sánchez, Mik ikertegiko zuzendaria, bestalde Unai Elorza, Mondragon Josiako Goi Eskola Politeknikoko irakasle eta ikerlaria, bere alboan Igor Ortega, Mondragon Unibertsitateko lanki ikertegiko irakasle eta ikerlaria, Sebas Zurutuza, Gipuzkoako Foru Aldundiko kudeaketan estrategian zuzendaria, eta Juan Mari Palencia, Mondragon Korporazioko lehendakari ordea. Printzipioz, atal honetan, mai ingurua pixkat antolatzeko parte hartzearen inguruko lau galdera nagusiren inguruan arituko gara, eta bakoitzari galdetuko diot, galdera konkretu bat, eta horren erantzunen arabera joango gara. Las cuatro grandes cuestiones sobre las cuales pues vamos a hablar, en principio la primera de ellas se refiere a qué es lo que entendemos por participación. La segunda se refiere al por qué participar, y también comentaremos y os pediré que hagáis un diagnóstico de la situación actual, cómo entendéis que está la participación en este momento en la sociedad, pero sobre todo desde la perspectiva de la empresa, y ya para terminar una visión acerca del futuro, hacia dónde vamos con este tema de la participación. Para empezar con la primera gran cuestión, qué es lo que entendemos por participación, les pediría a Juan Mari y a Igor que nos dieran en primer lugar, igual a Juan Mari, una perspectiva acerca de qué es lo que se entiende desde la empresa por la participación de las personas. Es una pregunta difícil, para empezar, digamos, el debate, pero bueno, yo trataría de circunscribirla en tres ámbitos. Por un lado, desde un punto de vista personal, ¿no? Cuando a ti te piden un elemento de participación, el elemento, digamos, más importante es qué sentido tiene, digamos, para ti. Por lo tanto, el primer elemento es darle sentido al trabajo que realizas. Dar sentido al trabajo que estás realizando, ¿no? Es lo que todos conocéis, ¿no? El típico cuento del cantero, ¿no? Que dos canteros, uno que está haciendo en principio, digamos, los dos el mismo trabajo, uno pensando que está construyendo catedrales y el otro simplemente que está picando piedra, ¿no? Entonces, el primer elemento de participación es el de uno. El segundo elemento viene, lo ha comentado David, en el ámbito de la empresa. Cuando un equipo, digamos, está motivado, tiene sentido, digamos, para la persona, aporta sus mejores, digamos, capacidades y teóricamente eso va a dar mejores resultados a la empresa. Por lo tanto, la empresa lo que busca es grupos que ayuden de forma autogestionada a ese mejor resultado de la empresa. Y ya el tercer elemento, que para mí ya es el elemento, digamos, más completo, es cuando además tienes un proyecto compartido, ¿no? Como es una cooperativa, que al final es un proyecto empresarial, en el que va más allá realmente en principio del elemento, digamos, de gestión, sino que es un proyecto que además de ser empresarial, tiene un proyecto de transformación y en el que ponen cada uno de los individuos los intereses, que al final es el elemento complejo de cada persona, los ponen pues al servicio de un interés, digamos, común, ¿no? Y todo esto, que al final pues es complejo, como definía, digamos, también David, nos obliga a que todo el tema de la visión, todo el tema de los valores actuales, digamos, de la sociedad, los cambios económicos, etcétera, lo que nos lleva es a estar en una continua transformación. La tecnología nos puede, digamos, ayudar, pero al final tenemos que ir transformando nuestras organizaciones para que las personas participen más en cada una de las empresas. Es que arregasco. Y desde una visión más amplia, Igor,
te quería preguntar acerca de qué es lo que entiende la sociedad por la participación de las personas en la empresa. Vale, pues una pregunta también complicada para responder en 2 minutos y medio que nos han dado. Pero yo sí vincularía un poco esa idea con una idea, yo creo, general, ¿no? Y es que lo que se puede entender a nivel social es un poco esa idea, ¿no? Que el trabajador no puede ser un mero apéndice, ¿no? de la máquina, ¿no? O de la cadena de montaje, ¿no? Haciendo movimientos rutinarios durante 8 horas. Y en ese sentido, yo creo que a nivel general, la propia idea de la participación conecta, ¿no? Con alguna, digamos, de alguna manera, alguna aspiración general, ¿no? Engloba de alguna manera esa aspiración que tenemos como sociedad, ¿no? Que la empresa tiene que ser un espacio en el cual, pues bueno, ¿no? Las personas de alguna manera se puedan enriquecer o que de alguna manera puedan desplegar, pues bueno, ¿no? Sus capacidades y sus potencialidades, ¿no? Yo creo que en ese ideario un poco ¿no? En el cual, pues bueno, ¿no? Se generan unos contextos de organización en el cual las personas pueden desplegar sus capacidades físicas, pero también cognitivas. Luego, ¿no? Una tercera referencia que igual en Guipúzcoa no es tan extendida, ¿no? Como pueda ser un poco la participación en el capital de los trabajadores en las sociedades anónimas y demás, pero que bueno, ¿no? También yo creo que también hay experiencias significativas a ese nivel, ¿no? Es verdad que por otra parte hay otra línea, ¿no? Que de alguna manera yo diría que a nivel de sociedad y demás existe cierto escepticismo, ¿no? O ciertos prejuicios, ¿no? En torno a la participación, ¿no? en la realidad empresarial, ¿no? Sobre todo vinculado un poco a esa idea un poco igual de la implicación, de la flexibilidad, que también se asocia, ¿no? Con ese concepto de la participación, ¿no? Y en ese sentido, pues abunda en esa idea, ¿no? Digamos, de alguna manera que sería una especie de invento, ¿no? De la clase empresarial para todavía estrujar aún más, ¿no? Digamos, a los trabajadores en la propia empresa, ¿no? Yo creo que esta realidad un poco habla, ¿no? De lo complejo, ¿no? De este proceso y en el cual el gran reto pasa por cómo podemos configurar las empresas desde el paradigma de ganar-ganar, ¿no? En el cual la propia empresa pueda ganar en productividad, pero a la vez de alguna manera, pues bueno, ¿no? Los propios trabajadores también, pues bueno, ¿no? Pueden tener una percepción de bienestar pues mayor en ese tipo de organizaciones. Bien, como segunda gran pregunta o cuestión, vamos a pedirles a Unai, Sebas y David que nos comenten pues, su visión acerca del por qué participar. En concreto, Unai, sabemos que estáis realizando numerosos estudios sobre cultura y participación de las personas en las empresas. ¿Cómo crees que influye la participación en la competitividad de las organizaciones? Bueno, egunon danoi, se escucha, ¿no? Ahí. Bueno, a mí me gustaría matizar la pregunta. La matización es, no creemos que la participación contribuya a la competitividad de las organizaciones. Me explico. O sea, creemos que la participación contribuye a mejorar el nivel de implicación de las personas. Contribuye a que las personas se sientan partícipes del proyecto. Y son las personas las que contribuyen a la competitividad de las organizaciones. Entonces, en realidad, esta pregunta, digamos que se puede dividir en dos subpreguntas. La primera pregunta es, ¿la participación en la gestión, propiedad, hace que las personas se sientan más implicadas en el trabajo? Segunda pregunta, ¿y una mayor implicación en el trabajo hace que la empresa sea más competitiva? Bueno, los últimos 6 años que llevamos recogiendo datos y viendo un poco evidencias, no da lugar a dudas respecto a la primera pregunta, esto es, siempre que una organización fomente la participación en gestión, propiedad, hemos encontrado que las personas se encuentran más implicadas, se encuentran más satisfechas y los niveles de absentismo medio de la organización son también menores. ¿Vale? Da igual el sector, da igual el tipo de actividad, da igual que sea industria, servicios, se cumple básicamente esa lógica, se cumple en básicamente en todas las medidas que hemos hecho hasta ahora.
Respecto a la segunda pregunta, es un poco más compleja. ¿Hasta qué punto esas personas están contribuyendo a la competitividad? Competitividad es un concepto que nos cuesta medir, no es fácil medir, porque para algunos competitividad es ser el más barato, para otros competitividad será ser el más innovador, para otros ser los que mejor hacen a medida. Entonces, ¿cómo medimos competitividad, no? En nuestro caso, lo que hemos hecho ha sido coger el indicador de productividad, por ser un indicador bastante universal, a la que más o menos todos somos bastante sensibles. Y los datos nos dicen que hay sectores donde las organizaciones con mayores niveles de implicación son también las organizaciones con mayores niveles de productividad. Productividad medido en términos de valor añadido persona, medido en términos de facturación persona, ¿eh? Pero también nos encontramos con otros sectores donde se da justo el efecto contrario. Las organizaciones más productivas es donde la gente está más insatisfecha, menos comprometida y menos implicada. Y entonces hay sectores que nos dan evidencias de, digamos, corroboran la lógica, pero hay sectores que justo están dando lo contrario, ¿no? La explicación a que le estamos dando a esto es que pues, hay sectores que aparentemente, pues por cómo se gestionan, por su naturaleza, pues Chaplin nos lo mostró, ¿no?, en su película Tiempos Modernos, ¿no? La línea de montaje mientras apretaba las tuercas, ¿no? La productividad es relativamente, en esos casos, es relativamente fácil de mejorar. Pues, incremento la línea, incremento el ritmo de la línea de montaje y pues intensifico el trabajo y la gente pues no consigue seguir al ritmo, ¿no? Y sufre y se implica menos, pero la productividad a corto plazo mejora, ¿no? Entonces, es un fenómeno aparentemente más complejo de lo que en un principio pensábamos. Parece que en actividades de cierto valor, en actividades donde, digamos, la maestría, el maestro industrial, el conocimiento y el valor añadido está presente, una mayor implicación efectivamente se confirma que conduce a una mayor productividad, pero otros sectores no tanto. Es que ricas con ahí. Siguiendo con el mismo bloque de por qué participar, Sebas, Guipúzcoa es un territorio, yo diría que donde en las empresas pues, hay un alto grado de participación de las personas. ¿La participación de los trabajadores consideras que es un instrumento bueno para mantener, por ejemplo, el poder de decisión de estas empresas en el territorio? Sí hemos impulsado el proyecto de participación de las personas en la empresa dentro de Guipúzcoa Lab, lo hacemos con un triple objetivo, ¿no? Por una parte queremos fomentar la reflexión, el debate en torno a esta cuestión. En segundo lugar, queremos fijar una estrategia integral y coordinada en lo que se refiere a la participación, que creo que hemos sido muy activos en la Diputación, pero tenemos que dar ese salto, ¿no? Hacer un planteamiento más integral y, en tercer lugar, lógicamente, en base a esa estrategia, pues extender el máximo de experiencias, ¿no?, en lo que se refiere a participación. Siendo eso así, a la hora de fijar la estrategia, nos parece que es muy importante determinar qué razones, determinar qué tipo de necesidades puede satisfacerse con la participación de las personas en la empresa a la hora de definir la estrategia, ¿no? Y entonces hemos definido cinco grupos o cinco tipos de razones que pueden ser motivo de impulso, ¿no? Y entre una de los grupos sería el de tratar de que el centro de decisión se mantenga en el territorio. Y hay otro segundo grupo que está muy relacionado con este, que es el de ayudar en el relevo generacional también, ¿no? Entonces, identificamos diferentes grupos, diferentes necesidades, la estrategia, la forma de intervención pues será diferente, ¿no? Y en este caso concreto, pues lo que se observa es pues que estaríamos hablando pues en unos casos de empresas con capital internacional, vamos a decirlo, localizadas en Guipúzcoa, empresas con capital pues muy distribuido o empresas familiares, ¿no? Y el tipo de retos a los que se enfrentarían este tipo de sociedades, pues fundamentalmente pues tendríamos, aquí tenemos que convencer pues, a la propiedad, tenemos que convencer a los trabajadores,
yo creo que en estos casos pues también habrá que fortalecer la participación, la capitalización de las empresas y, lógicamente, pues un cambio de cultura en la organización, ¿no? Entonces, para impulsar todo esto, pues la Diputación ha puesto en marcha diferentes programas, como ya lo ha comentado Markel también anteriormente, y en estos grupos concretos, aparte de las herramientas que sirven para cualquier tipo de intervención, pues estamos haciendo una actuación muy, muy intensa pues en lo que se refiere a visitar o a conocer la realidad de esos grupos de empresas, ¿no? Desde el Departamento de Promoción y desde el Departamento de Hacienda, pues han detectado qué tipo de empresas pueden estar en esa situación de relevo generacional y están manteniendo de forma muy frecuente pues reuniones con ellas, tratando de conocer su realidad y en su caso pues establecer el tipo de ayudas, ¿no? Y luego estarían las dos que ya ha mencionado el diputado, ¿no? Pues la norma foral de fomento de la participación, que mejora en gran medida pues las medidas que ya estaban vigentes hasta ahora y que no se usaron de forma intensa, y entendemos que puede ser otra pequeña herramienta que pueda ayudar, ¿no? En concreto, pues han mejorado el tipo de deducciones fiscales. Se trata de ayudar, por una parte, a los propios trabajadores para que tomen la participación en la empresa y también facilitar a los propietarios, ¿no? A los trabajadores en cuanto que lo que se pretende es, pues, se ha introducido pues mayores deducciones entre 1.500 euros al año y 2.000 en el caso de las mujeres. Por otra parte, la aplicación, y esta es una medida novedosa, se extiende a 4 años, es decir, que ya el tipo de deducción estaríamos hablando de 6.000 o 8.000 de forma acumulada. Y, como he dicho, se ha hecho una diferenciación en favor de las mujeres. ¿Por qué? Pues porque, aunque el uso de este tipo de medidas ha sido pequeño, pues hasta ahora el 16% de las personas que se acogían a esta deducción pues eran mujeres, y en ese sentido pues ha introducido una prima pues para que en cuanto que sea una mujer la que tome participación, la deducción sea mayor, ¿no? Y aparte, en el tema de excedencias laborales, pues el 94% pues la soportan, vamos a decir, las mujeres, y por eso también computa el tiempo de excedencia a la hora de poder acceder a ese tipo de deducciones, ¿no? Y desde el punto de vista de la propiedad, pues aquí también hay un incentivo para que se transmita el capital a los trabajadores en cuanto que la plusvalía queda exenta, y también en ese sentido pues se está favoreciendo la venta a los trabajadores, ¿no? Y también se ha reducido la edad en la cual se puede acoger la transmisión, ¿no? De 65 se ha bajado a 60. Entonces, en general, con este tipo de medidas, pues lo que queremos es contribuir a realizar la sociedad, las empresas en el territorio, bien sea pues porque sean empresas familiares o de otro tipo, y complementando con los convenios que se han hecho en el cargo al fortalecimiento en la toma de capital de las empresas. Gracias. Y David, pues vosotros venís trabajando con todo tipo de organizaciones, la cuestión de la participación en la empresa, un poco también lo ha comentado Unai, ¿pensáis que la participación es deseable para todo tipo de empresas, independientemente del sector, de la estrategia, de la situación que viven? Sí, bueno, pero yo casi que, como ha empezado una, yo casi que empezaría provocando también, ¿no? Yo diría que, contrariamente a lo que pensamos muchas veces, el taylorismo es un gran invento, ¿me explico? Cada vez estamos más de acuerdo, la gente que investigamos los temas de gestión, que la competitividad se basa en organizaciones que manejan convenientemente una parte más taylorista, más jerarquizada, más en busca de la productividad, más predecible, y otra parte más organizada en red, donde la participación de los trabajadores y en general todas las actividades de innovación son más importantes, ¿no? Entonces, una organización debe manejar muy bien esos dos ámbitos, ¿no? El modelo de taylorismo, que no lo debemos de desechar, que ha hecho cosas muy importantes por todos nosotros, y ese elemento más de red, ¿no? Más donde la participación de los trabajadores es vital, ¿no? Entonces, todas las organizaciones tienen esas dos palancas, esos dos motores, y en saber llevarlos convenientemente es donde se encuentran su éxito. Lógicamente, en esta economía que nos presentaba el diputado general, cada vez nuestra competitividad depende más de esa parte más innovadora, más basada en el conocimiento, menos quizás en la otra parte más jerarquizada, más taylorista,
que no debemos de perder la vista, pero quizás sí que ha perdido su peso, y por lo tanto todas aquellas organizaciones que quieran basar su competitividad en el siglo XXI en esa economía del conocimiento, la innovación, etcétera, sin descuidar la primera, deberían de apostar por la segunda, ¿no? Y en ese ámbito de apuestas donde la participación de los trabajadores es fundamental, ¿no? Una participación que, lógicamente, dé lugar al compromiso, y para que ese compromiso, esa implicación de las personas se dé, pues deben darse progresivamente distintos tipos de participación, la participación en gestión, la participación en resultados, la participación en capital, ¿no? Pero yo, a tu respuesta, yo diría que sí, que sobre todo es interesante en aquellos sectores que más nos interesan como territorio para basar nuestro desarrollo económico en el futuro, ¿no? Pero también me gustaría comentar un poco en la línea de lo que decía Unai, que una organización no solo vive de ese elemento de red, de ese elemento de generación de conocimiento, sino que tiene que cuidar otros aspectos, ¿no? Y yo creo que eso es algo que a lo largo del tiempo nos estamos dando cuenta, ¿no? De cómo tenemos que hacer prevalecer modelos de gestión diferentes para momentos diferentes, para procesos diferentes en nuestras organizaciones. Eskerrik asko. Bueno, vamos a pasar a lo que es el tercer bloque, donde a Sebas, David e Igor os voy a pedir que hagáis un pequeño diagnóstico de la situación actual con respecto a la participación de las empresas. Bueno, vamos a empezar con Sebas. Antes hemos sacado a la luz el tema de mantener el poder de decisión de las empresas en el territorio. Y, bueno, ¿qué diagnóstico haces o cómo analizas la situación actual de la participación de las personas en lo que es la gestión, en la propiedad y en los resultados? ¿Y cuán de importante crees que, o urgente crees que es avanzar en este tema? Sí, bueno, yo creo que en la presentación, pues, aurkezpenean ere, nik uste dut erretoreak azaldu duela, ez? Gipuzkoa lurralde aurreratua dela parte hartze ikuspegitik, eta neurri horretan, nik uste dut, denok horren jabe gehala, ez? Eta zer esanik, Arrasaten egonik, ez? Bertan, ejemplorik aderezgarrena bertan daukagulako, ez? Hala eta guztiz ere, galdera honi, nik uste dut, horren bukaeran Davidek erantzungo lukelako, lehenengo eta lanak hortan, ez? Lehen esan duen bezala radiografia bat egingo duela, zein den Gipuzkoaren egoera, ez? Baina, hala eta guztiz ere, badaude zenbait datu, ez? Mahai gainean, ezaguna diena, baina aipatuko ditudanak, ez? Alde batetik, kooperatibak, zireun da hogeita hamabost eta zitzen ariko gineke, 30.000 langile, ez? Ia langile guztien 13 izango litzateke. Beste alde batetik dauzkagu sozietate anonima laboralak, eta hor dauzkagu 245 enpresa, 3.200 langile, ez? Sal edo sozial laboraletan erdiak izango litzateke kapitalean parte dutenak, eta gero gutxiago ezagutzen duguna, hain zindelako oraingoz, hainbeste objektibatu izango letzeke, soziade merkantilak edo soziade profesionalak eta hori, ez? Horren daturik ez daukagu, eta zuen ikerketa ondoren desente gehiago jakingo den duke, baina lare zenbait datu, ez? Alde batetik diputaziotik emandako laguntzetan, 65 enpresa jaso dituzte laguntzak, eta horrek ia adierazten du, beste neurria oso duan egonda, kalitate sistemak ezartzerakoan, eta horrek esaten digu neurri handi batean parte hartzea ere beste sozietate horietan, kooperatiba ez direnetan ere nahiko errotuta dagoela edo nahiko zabalduta, ez? Hala ere, eta beste datu txiki batzuk ematearen, orain dela urte bat egin genituen ebaluazio bat egin dugu, ebaluazio bat 2012-2014 urteetan egindako programetan, eta hor parte hartu zuten enpresak guztiek, ia guztiek, beren helburuak lortu zituztela esaten zuten, ez? Eta gero baitare, 69%-ek bere langiroa hobetu zela azaltzen zuten erantzunetan, eta horietatik 20%-ek ere bere emaitza finantzarioak hobetu zituztela adierazten zuten, ez? Ez da
ebaloketa txiki bat, baina bueno, pista batzuk ematen dizkigu, ba, gutxinez urte horietan parte hartu zuten artean, ba, balorazio orokorrean ba, positibo egiten zen. No son da, eskerrik asko. David, bueno, zuek noski ba, lan egin dezute zuzendaritza talde ezberdinekin, estrategian, kudeaketan, gozen oztopoen inguruan hitz egitea. Ez? Zein ikusi dituzue oztopo nagusienak bai zuzendaritza taldeetan, eta ze oztopo ipintzen dituzte baita ere langileak, ez? Parte hartzean kontu honetan. Bueno, en el tema de la dirección o de los comités de dirección de empresa, de los directivos, etc., yo creo que yo destacaría dos cosas, ¿no? Una primera, todo lo que es la gestión de personas siempre complicada, ¿no? Las personas no somos, somos máquinas, no somos tan predecibles como, puede ser un mecanismo y por lo tanto encontramos dificultades en saber exactamente qué teclas tenemos que tocar para conseguir ese objetivo de la participación, ¿no? Entonces, bueno, ante esa desorientación, pues muchas personas pues, digamos que nos podemos paralizar o no podemos saber cómo queremos seguir, ¿no? Por eso nos parece importante ese camino que vamos a continuar en este proyecto de investigación de intentar buscar de forma empírica cuáles son esas palancas, ¿no? Eso nos parece realmente importante. Y yo creo que el otro gran obstáculo que encuentran muchos comités de dirección, directivos, etcétera, está relacionado con los resultados. Tampoco tenemos, como decía antes Unai, tampoco tenemos resultados objetivos, medibles, claramente evidenciables de que la participación de mejores resultados, de competitividad, desde el punto de vista de posicionamiento en los mercados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso hace también que desanime un poco, ¿no? El hecho de que no sé muy bien cómo hacerlo y encima pues no tengo claro desde un punto de vista muy objetivo qué es lo que va a suceder con esa participación, pues genera poca continuidad en este tipo de actividades en muchas empresas, ¿no? Quizás en el mundo cooperativo todo esto lo tenemos mucho más interiorizado y nos resulta más fácil, tanto saber cómo prender la participación y saber cómo va a resultar esa participación, pero igual en otros ámbitos lo ven con mucha más ansiedad porque no saben muy bien ni cómo actuar ni qué hacer, ¿no? En cuanto a los trabajadores, sí que es cierto, ¿no? Y ahí hicimos otros proyectos de investigación donde incluso involucramos a sindicatos y otro tipo de organizaciones donde se trabajaba el tema de la participación. Y es cierto que muchas veces encontrábamos resistencias, ¿no? ¿Resistencias de qué tipo? Pues resistencias sobre todo por una falta de transparencia, ¿no? Los trabajadores se plantean, pero bueno, ¿esto exactamente para qué es? ¿Qué consecuencias va a tener que yo participe o no lo haga, ¿no? Es decir, no están claros cuáles son los porqués de generar esa participación y no está muy claro tampoco las consecuencias personales que va a tener para mí participar en esos procesos empresariales, ¿no? Entonces nosotros pensamos que todo proceso empresarial de participación tiene que jugar con unas reglas muy transparentes, ¿no? De exactamente por qué se da la participación o por qué se fomenta en esa organización, cosa que muchas veces no se explica, y además estableciendo claramente que esa participación no va a tener repercusiones, ¿no? No va a tener consecuencias negativas para el trabajador, ¿no? Que repito, que igual nuestro entorno cooperativo eso no está tan cercano, no lo vivenciamos tanto, pero en otros entornos sí que lo es, ¿no? Y en todo caso, también comentar que los procesos de transformación hacia una empresa participativa son realmente complejos. Nosotros en algunas tesis doctorales incluso estamos acompañando a organizaciones de forma lo más objetiva, científica e imposible en ese proceso de transformación, pero hay un componente siempre humano muy potente y eso hace que bueno, pues todo lo que en un principio estaba planificado, pensado, etcétera, pues salta por los aires por la diversidad de las personas, ¿no? Y como esto va de personas, pues difícil encontrar fórmulas que tranquilicen a los directivos y a su vez se va retroalimentando, ¿no? Es un poco los problemas. Eskerrik asko. Bueno, eta bloke honekin bukatzeko, Igor, zuek urte askotan hainbat jende trebatu dituzu edo formakuntza eman diozue kooperatiba gintzan, kultura kooperatiboan, eta formakuntza horietatik belaunaldi ezberdinetako pertsona pasa dira, ez?
Eta gazten perspektibatik edo gazteek dituzten balioen perspektibatik, zuk usten duzu balioiek, gazte dituzten balioiek errazten dutela, parte hartzea? Ba, nik uste dut oro har, eta literatura akademikoak soziologia ambientatori helatzen du, ez? Ba, gabiltzara nolait ere eraldaketa kultural oso sakon baten prozesuan, ez? Aspalditik datorrena eta nik uste dut areagotzen ari dela, ez? Eta oro har, literatura horrek esaten duena da, bueno, ez, balio materialen gizarte batetik ari garela nolait ere balio postmaterialak nagusiagoak diren gizarte bateruntz sakontzen edo, ez da? Eta nolait ere balio sistema eskala hortan ba parte hartzea, autonomia eta bar badira nolabait ere, ba bueno, ez, gero eta elementu nik uste dut nuklearragoak, ezta. Eta hori ere guk kooperatibetan ikusten dugu ere, ezta. Ikerketa desberdinak egiten ditugu vuelta hortan eta konturatzen gara ere, ez? Osea, sujeto kooperatiboaren eraldaketa moduko bat ere ematen dela, ez? Eta hori dialogo hortan, hau da belaunaldi gazteak eta zein gazteak edo veteranoen artean ematen den dialogo hortan oso agerian gertatzen den kontu bada, ezta. Eta nik uste badago la pertzepzio bat, ez? Gaur egun pertsona kritikoagoak garela, gure interes individualen askoz ere kontzienteagoa garela, lotza gutxiago daukagula hori adierazterako unean, lanaren etikaren inguruko beste konfigurazio batzuk eta ematen direla, bai? Eta hor badabiltzala nolabait ere ikusten eraldaketa prozesu horiek, ez da. Ni nabarmenduko nuke, ez? Ni bai sumatzen dena da, ez? Gaur egungo belanaldi hauetan eta ba bueno, ez? Pasandakoa, ez da, ba, igual kooperatiba batek, kasu zehatz honetan, ez, eskini dezaken segurtasuna, estabilidadea, diru sarrerak eta bar, baloratu egiten dira, baina era berean badagolako joera bat gehiago eskatzeko kooperatibari, ez da. Eta ze gehiago eskatzen zaio? Ba, eskatzen zaio, ba, bueno, ez, garapen pertsonal eta profesionalerako aukera gehiago izatearena, proiektu ilusionante batean parte hartzeko aukera edukitzarena, hau da, ahotsa izatearena eta protagonista izatearena erakundearen dinamika hortan, la ez, ekipo dinamiketan, ba, bueno, ez, parte hartze aktiborako aukerak edo eukitzearena, rekonozimendu altuago bat, ez, egiten duzun ekarpen horrekiko, ez da, eta nik uste dut badirela nola baitere, ba, bueno, ez, gure mundu kooperatibo honetan, ez, joera oroko horroiek edo izaten ari direnaren, ba, bueno, ez, isla edo ezaugarritze berri hori, ez. Nik uste dut hemen hausnarketa hori dela, ez, momenturen batean honek eskatzen duena da refleksio hori egitearena, ez? Ziurrenik gaur egun pertsonak eta organizazioen arteko binkulazio horren olakotasunak eskatzen dituela bestelako molde batzuk eta arakatzearena, ez? Eta nik sentsazioa dauka belaunaldi berriarekin joera hori are gehiago nolabait ere nagusitu egingo dela, ez? Eta nik uste direla argudio sendoak nolabait ere ba hor indar egiteko, ez? Segurazki guzti honek erakusten duena da, ba oro har enpresa parte hartzaile bezala ezagutzen dugun hortan, ba bueno, ez akontze dinamikak egin behar direla, nik uste dut bai ala bai, ez? Eskerrik asko. Bueno, eta ja azkeneko blokearekin bukatzeko Unai, Juamari, eskatuko nizueke etorkizuna begira perspektiba bat pixka bat zabaltzeko. Unai, lehen esan bezala zuek jarraitzen duzute, ez, ba, enpresetan kultura hori neurtzen, hori ikertzen, enpresen politikak parte hartzean ze eragin duten pixka bat aztertzen, eta horrek enpresaren martxan daukan eragina, ez? Bueno, zure perspektibatik nola usten duzu aurreratu dezakegula parte hartzen? Bueno, yo diría una, básicamente una palabra, que es ciencia. Y digo ciencia, necesitamos hacer ciencia, no porque estamos aquí en la universidad, sino porque no hay nada más práctico que la ciencia para la empresa. Implícito al concepto ciencia está la palabra reproducibilidad. Ahora mismo, con este tema de la participación en la gestión, nos movemos, es un arte. Hay empresas que lo trabajan más o menos, hay algunos que lo consiguen, más o menos deducen una fórmula, entre comillas, para saber cómo poder hacerlo, pero no sirve en otro lado. Entonces, la ciencia, digamos, es reproducibilidad. Cuando lleguemos a ser capaces de reproducir, de ser capaces de realmente entender qué es esto de la participación y cómo este tema de la participación bueno, pues influye en la implicación de las personas y en la competitividad, entonces estamos en el estadio de hemos hecho ciencia y no hay nada más práctico que eso para la empresa. ¿Qué necesitamos para eso? Para eso básicamente lo que necesitamos es medir, necesitamos evidencias,
Porque ahora mismo las empresas están tomando decisiones en base a intuiciones, sensaciones, opiniones, lo que el vecino hace. Necesitamos evidencias y que la empresa empiece a tomar decisiones en base a evidencias. Porque la evidencia es una medida y una medida también incita a la mejora. El mundo de la calidad nos lo dice. Si quieres mejorar, tienes que medir. Entonces, la medición para mejorar, la medición para tomar decisiones en base a evidencias, va a su vez a ayudar a la universidad a hacer investigación de calidad. Porque todas esas evidencias, si se acumulan en una base de datos común de país, pues la universidad va a poder generar conocimiento de calidad. Y es un círculo, es una bola que se va realimentando y la empresa gana, la universidad gana, el territorio gana. Y realmente, digamos, entre comillas, cazamos este problema, lo caracterizamos, seremos capaces de llegar a reproducirlo. Ese es el reto, probablemente. Bueno, y Juan Mari, ya para terminar, eres un gran conocedor de la gestión de una cooperativa grande y del mundo cooperativo en general. Hay que decir que el mundo cooperativo pues es una parte fundamental, importante del tejido empresarial de Guipúzcoa. Y además uno de los referentes, yo diría, hasta internacional, ¿no?, como modelo de empresa participativa. Bueno, ¿piensas que el reto de la participación está resuelto en el mundo cooperativo o cuáles son los retos que tenemos de cara al futuro? Bueno, yo creo que el elemento es un tema de equilibrio, porque estamos en continua transformación. Y desde un punto de vista de participación, a lo que comentaba, digamos, Unai, me gustaría comentarle que igual tenemos que enfocar las cosas, igual no necesitamos reproducibilidad, porque los individuos, cada uno en principio, digamos, somos un mundo. Y al final las organizaciones somos un conjunto, digamos, de individuos, y es difícil el que seamos luego máquinas que sea reproducible, digamos, de un sitio a otro. Igual las claves, digamos, de la investigación tienen que ir, digamos, en otro ámbito, En un ámbito, por lo menos desde mi experiencia, yo cuando entré en la cooperativa, hablando de grupos autónomos, estaba trabajando desde un punto de vista, digamos, de participación, y bueno, después de 20 años o 30 años parece que estás en la misma espiral, pero sin embargo has evolucionado de una manera, digamos, considerable. Y el segundo aspecto es identificar que, bueno, la propia experiencia de cada uno de vosotros, ¿no? ¿Cuándo realmente en principio rendís más en el proyecto que sea? Sea de rentabilidad, sea desde un punto de vista de hacer un proyecto, pues lógicamente cuando tenéis, no cuando te dicen haz esto y punto y te quedas aquí, sino cuando realmente participas, cuando le das sentido, digamos, a las cosas, ¿no? Igual las claves son otras, igual el paradigma hay que cambiarlo, ¿no? Porque lo de medir para mejorar está bien en el mundo, digamos, de calidad, pero aquí igual hay que utilizar otras claves desde un punto de vista de investigación. Y desde el punto de vista de los retos que nos quedan, precisamente son esos dos. Yo diría, desde un punto de vista de las empresas, es que, bueno, yo he participado en varios procesos de cooperativización, y el tamaño es un elemento de clave. Es decir, cuando tienes un grupo de personas de 10, 15, 20, 30 personas, es fácil compartir proyecto, compartir, digamos, intereses, que la gente en principio, digamos, se comprometa, etc. Cuando ya el tamaño, digamos, es muy amplio, pues las cosas en principio se empiezan a complicar, son más complejas, ¿no? Y el cómo se resuelve, digamos, ese tema con organizaciones, o con sistemas organizativos, que algunos nos vienen del taylorismo, pues lógicamente no encajan, ¿no? Y hay que transformar precisamente, digamos, las organizaciones en esa línea, en una línea en la que la gente quiere mayor desarrollo, en la que las tecnologías, digamos, pueden ayudar, en la que, y ahí hay que experimentar. Por eso el programa, desde un punto de vista, digamos, de experimentación, pues está muy bien, porque ahí es donde hay que trabajar. Y esto va a ser un elemento, yo diría que, de transformación continua, porque las cosas van a ir cambiando, y la cultura y la forma en que vemos las cosas, y lo que vemos de una manera a otra manera va a ir cambiando. Por lo tanto, un tema de transformación. Y desde un punto de vista cooperativo, a mí en el elemento, vamos a decir, de reto más importante, que está también muy ligado al tema de la dimensión, es y ligado a la participación precisamente, digamos, en la empresa, en los resultados, en el capital, etcétera, es la pregunta es, ¿ser socio es importante? Como cooperativas, si ser socio es importante, pues nosotros no tenemos resuelto el tema realmente, digamos, del crecimiento, ¿no? Porque en muchas de las cooperativas de tamaño, realmente, digamos, el número de socios, pues en algunos casos no llega ni al 50%, digamos, de la totalidad, ¿no? Por lo tanto, ese es un reto que tenemos que afrontar. También en la misma línea, desde un punto de vista de
ba, oso ondo. Ba, eskerrik asko zuen ekarpenagatik. Eta orain, labur baldin bada ere, ba, zuena gaitza, edo zein zalantza, galdera, izan ezkero, hemen dauzkazue maik ideak erantzuteko. Barkatu, aurkezten baldin mesedez, si os podéis presentar para saber quién. Bueno, soy Miguel Ángel Aspiur, cooperativista de toda la vida y actualmente presidente de la Asociación Arimendiarreta. En primer lugar, lo que quería es agradecer, darle enhorabuena a la Diputación Foral por haberse lanzado decididamente a un proyecto tan ilusionante y ambicioso y, por supuesto, a nuestra universidad que le va a apoyar en ese proceso. Yo, como miembro de la Asociación Arimendiarreta, pues llevo trabajando junto con nuestra gente desde prácticamente que se creó la asociación en el 2007 en el tema de la participación de las personas. Hemos tenido innumerables contactos con todo tipo de gente, empresas, políticos, sindicatos, bueno, lo que queráis, ¿no? La verdad es que poco a poco el tema de la participación va calando desde nuestro punto de vista, sobre todo en nuestra provincia, en la provincia de Guipúzcoa. Más difícil lo estamos viendo en otros territorios como Vizcaya y Álava, ¿no? E incluso en Navarra, que también estamos intentando hacer algo, ¿no? La verdad, lo habéis dicho todos, hay que cambiar mucho los chips de nuestras cabezas, no solamente de los propietarios, también de los directivos, también de los trabajadores, también de los sindicatos y de la sociedad, ¿no? Y en el proceso de trabajo que estamos llevando, uno de los problemas con que nos encontramos es precisamente cuando hablamos de participación, de qué participación estamos hablando, ¿no? Yo soy partidario de lo que habéis dicho aquí, ¿no? De una participación total, tanto en la gestión como en los resultados, como en el capital. No, pero bueno, hay voces, pues hay patronales que hablan pues no claramente de la participación, si hablan del cambio de cultura, porque asusta fundamentalmente el tema de la participación en el capital. Pienso que es un problema con el que nos vamos a encontrar y una de las preguntas sería, pues la Diputación, ¿qué piensa de ese tema? ¿Cree que no es difícil, independientemente de las palancas que ya se están montando, ¿no? Esa sería una pregunta. ¿Cómo ve la Diputación pues el tema? También se lo puedo preguntar a la universidad y a los que estáis ahí, ¿no? ¿Cómo veis el tema de alcanzar ese objetivo final, que es el tema de la participación en el capital? Creo que en la gestión se pueden hacer cosas y se están haciendo, y en el tema de los resultados ya hay muchas empresas que lo hacen, ¿no? Y luego otra pregunta sería, ¿qué empresas objetivo tiene la Diputación? Normalmente en la provincia la mayoría son pequeñas empresas, pero también tenemos grandes, ¿no? Desde mi punto de vista, nosotros cuando empezábamos a trabajar en este tema sí que nos habíamos puesto una serie de empresas objetivo, ¿no? Eran unas las empresas familiares, otras las empresas del conocimiento, otras las empresas en crisis pero que tienen futuro y otras las de creación de empleo. No sé qué objetivo tiene la Diputación para esta cuestión, pero enhorabuena otra vez. Es que arriesgo. A la primera pregunta, decir que en la estrategia que estamos definiendo para hacer la intervención luego en esos pilotos, la Diputación no establece un modelo de participación único. Entonces, una de las características de ese modelo es que no hay un único modelo. Entonces, pues para nosotros participación es participación en gestión, participación en resultados, participación en capital. Otra cosa es que el desideratum pueda ser ir hacia el capital, pero en función de la realidad de cada empresa, pues se podrá impulsar un tipo u otro de participación, ¿no? Pero en cualquier caso, sí que está en algún tipo de grupos de actuación que se van a realizar, pues la importancia de la participación en capital, que antes me he mencionado y que a continuación también me referiré, ¿no? Entonces, por tanto, en relación con la primera pregunta, pues sí que promovemos la participación en capital, pero dependiendo de las circunstancias. ¿Y dificultades?
pues yo creo que sí que existirán y se irán viendo, ¿no? O sea, uno de los objetivos de este programa dentro de Gipuzkoa Lab es que estamos un montón de actores en esta cuestión, ¿no? Hay un ecosistema de participación muy amplio, entre los cuales pues, están pues, las asociaciones empresariales, los sindicatos, consejos, pues Arimendiarreta, gobierno vasco, etcétera, etcétera, un montón de agentes, ¿no? Entonces, uno de los retos también de esta actuación es buscar esa coordinación entre diferentes actuaciones, ¿no? O sea, internamente, pero también con el conjunto de agentes. Entonces, pues bueno, estamos teniendo contactos pues, con diferentes agentes, hemos tenido con las asociaciones empresariales, con los sindicatos, y pues en esos primeros contactos pues sí que transmiten que para ellos pues que la participación en capital pues no es una prioridad, ¿no? Para la importancia del fomento de la competitividad de las empresas y que es ahí donde habría que poner el foco desde el punto de vista de las asociaciones. Pero en cualquier caso, y ya ligando con la segunda pregunta, ¿qué empresa es objetivo? He dicho en mi primera intervención que para definir la estrategia hemos caracterizado en cinco grupos, ¿no? En cinco motivos, cinco razones, cinco necesidades que pueden impulsar la participación. Uno de ellos es pues, por filosofía, por ideología, pues, las cooperativas, ¿no? Y que tendrá sus retos, tendrá su problemática, etc. Luego está otro grupo sobre el objetivo sobre el que queremos actuar, es las empresas donde hay una relevancia del conocimiento, ¿no? Empresas de base tecnológica, startups, etcétera, en las que la participación pues, puede ser pues, una necesidad y más fácil de implementar. Entonces, también queremos actuar sobre empresas de ese grupo. Otros dos ya he mencionado antes, pues las empresas familiares y tratar de facilitar el relevo generacional. El cuarto grupo es objetivo. Aquí, pues, tratar de tomas de participación en el capital de esas empresas, ¿no? Y el quinto es, pues ya el que por desgracia a veces ocurre, ¿no? Pues empresas que están en riesgo de desaparición y que pues es otra oportunidad, entre comillas, pues para, lógicamente, cuando sean viables, porque no vamos a meter a los trabajadores en un proyecto que no sea viable, ¿no? Pero sería el quinto de los grupos, pues empresas con dificultades, tratar de testar en ese tipo de empresas, pues, la participación, ¿no? Entonces, las 10 empresas que queremos elegir, pues habrá empresas de un grupo, diferentes grupos, ¿no? En concreto, el primero, pues lo haremos de la mano de Mondragón Universitatea, y luego, pues, en los otros grupos con otras empresas. Con otras ayudas. Nosotros, desde el punto de vista de la Diputación, desde el punto de vista político, establecemos un sujeto que es la empresa. Es decir, no estamos hablando de los componentes o los que participan en la empresa desde el punto de vista de la gente, sino la empresa como sujeto. Es decir, nosotros interpretamos, hacemos una lectura integral de la sociedad en la cual Gipuzkoa tiene unos estándares de vida, una capacidad para incidir en los niveles de desigualdad que sobre todo pivotan en torno a una estructura industrial. Es decir, nosotros somos una sociedad más solidaria o somos una sociedad que tiene niveles de desigualdad menores que nuestro entorno, precisamente porque somos una sociedad industrial. Y la empresa industrial en el territorio es un valor a preservar. Eso es una primera. Entonces, hay gente que puede decir, desde el punto de vista ideológico, no, yo no estoy de acuerdo con una estructura industrial de empresa. Y lo respeto. Lo que pasa es que ese no es el modelo que defiendo yo. Y una vez que apuestas por el sujeto de la empresa, evidentemente es el interés de la empresa el que tienes que defender. Y en ese sentido nosotros decimos que la cooperación dentro de la empresa, para la salud de la propia institución o organismo, es mejor que una estrategia que pivota en torno a la confrontación o al enfrentamiento. Entonces, evidentemente las cooperativas tenéis esa cultura. Pero la estrategia desde el punto de vista general de los diferentes agentes que inciden en el mundo de la empresa ordinaria en Gipuzkoa, pues a lo mejor tiene otra serie de trayectorias, otra serie de visiones mucho más que giran en torno al enfrentamiento. Y yo creo que eso es algo que debemos superar entre todos, por el bien del futuro de la empresa en el territorio. Entonces, las resistencias van precisamente en ese sentido, en gente o en organizaciones que piensan que la dinámica clásica de enfrentamiento o de confrontación es la que mejor va en la defensa de los intereses de los que representan.
y yo a buen entendedor ahí lo dejo. Pero yo creo que es, pero yo creo que es una de las claves por las que vamos a poner en marcha esto. Y precisamente porque desde el punto de vista institucional defendemos el modelo y el propio organismo como empresa, queremos que se cambie la cultura de relación dentro de la empresa. Y ahí creo que las cooperativas tenéis mucho que enseñar, mucho que mejorar vosotras mismas en la medida en que todo va cambiando, ¿no? Pero ya tenéis un punto de partida muy importante. Yo creo que eso, ese punto de partida, esa lógica de relación y de establecimiento de una confianza que se tiene que renovar permanentemente, porque si no se renueva y no se adapta, pues declina o incluso puede caducar, pues en ese esfuerzo tenéis mucho que trasladar al conjunto de la gente y de las empresas de Gipuzkoa y al conjunto del país también. Eskerrik asko. Azken galdera baterako denbora daukagu, labur-labur, mesedez, galdera eta erantzunak ere. Bueno, cuando yo era joven, fui el concejal más joven de Mondragón y lo fui durante 8 años. Presentaros, bai. Aitor Orobengoa, Aisea. Bueno, decía que cuando yo era más joven, con 26 años, fui el concejal más joven de Mondragón y ya no lo sería. Pero a mi lado tenía un médico que era concejal como yo y me decía que para ser un buen concejal tenía que trabajar por mi pueblo sin preguntar quién era el pueblo, porque si empezaba a ver a la gente en la calle se me irían las ganas de trabajar por mi pueblo y estuve pues 8 años engañándome a mí mismo, ¿no? Y a 30 años más tarde ya no me hace falta que me engañe y conozco cuáles son, a mi juicio, algunas debilidades de nuestro pueblo, ¿no? No hace falta que, por tanto, me engañe. Dentro de lo que es la participación, yo trataría de distinguir lo que es la participación en la gestión y lo que es la participación en el trabajo. Nuestras principales dificultades con la participación en con la gestión es la crítica. El saber aceptar la crítica. No somos gente que tengamos la cultura de la crítica, de aceptar la crítica de los demás, de, por así decir, digamos, ser respetuoso con lo que se dice, tratar de apreciar los valores positivos que puede haber en la crítica. Y la crítica es fundamental para la regeneración de cualquier sociedad, de las empresas, de las actividades, ¿no? Mientras no sepamos trabajar ese ámbito de aceptación de la crítica, de mostrarnos cómodos con la crítica, aceptarla, ser críticos, no avanzaremos en la participación en la gestión. Y luego, con respecto a lo que es la participación en el trabajo, yo soy gran amante de Euskadi. Yo tuve muchas oportunidades de irme fuera y me quedé aquí. Pero hay un mito fundamental que es un mito falso. El mito del pueblo trabajador vasco como pueblo trabajador. Eso es falso. Es radicalmente falso. El pueblo vasco es esforzado. Es esforzado, pero no sabe trabajar. Los japoneses, desde la cultura de los Himejis hasta la cultura de Toyota, pues Toyota Taka, son trabajadores y saben trabajar. El trabajo significa método, calidad, procedimiento, ser cuidadoso, ser preciso. Los alemanes, después de que Otto Bismarck reunificara Alemania, hizo una reforma fundamental de lo que era la formación profesional. Y los alemanes sabemos cómo son. Son gente racional, ordenada, amante de la calidad. Los ingleses tuvieron lo que se llamaba el arts and craft, que les permitió desarrollar una serie de valores. Nosotros somos esforzados, pero no sabemos trabajar. Entonces, y uno de los elementos fundamentales para la preparación del futuro es que aprendiéramos no solamente a ser esforzados, sino a ser trabajadores. Eso significa que el trabajo tiene que ser metodologizado, tienes que saber cómo se trabaja, y en ese trabajo también la crítica será bienvenida. Esta caldera zehatzik, baina... Buena aportación. Horri, heldu, norbaitek... Beste galderarik edo... Baduka zuen, zalantzarik, ezkarik, argudiorik. Ez. Bai, bueno, ba,
besterik gabe, eta pixkat ordua respetatuz, eskerrak eman diputatu nagusiari, gaurko aurkezpenagatik, gure etxera etortzeagatik, eskerrak baita ere maikideei, mandako azalpenegatik, eta zuen hausnarketak pixkat hemen gurekin partetzeagatik. Eskerrik asko etorri zaten guztioi, eskerrik asko galderak egin dituzen guztioi, honen bestez, amaitutzat emango dugu gaurko ekitaldia, bai da gure konpromisoa baita ere, proiektu hauetatik ateratzen diren emaitzak, noski ere publiko egiten, eta zuekin ere partekatzen, ondorioz izango dugu baita aurrerago aukerarik ere, ideia guzti hobe danak komentatzeko. Eskerrik asko eta egun hona izan.